Guillermo Francos le puso los puntos a Mariodo en el en vivo. ¿Pero usted se imagina, Francos, lo que hubiese sido? Viene un acto de la Cámpora, se sube al escenario Máximo Kirchner y habla de la Guardia Pretoriana, de los soldados, de ir a la guerra, a la batalla. Yo no le doy la trascendencia que le han dado. El punto me parece que tiene que ver también con el compromiso con la democracia. ¿Por qué, María? Bueno, el que habla de las armas no tiene un compromiso con la democracia. María, por favor, ¿quién habló de las armas? Las armas a las que se refirió, empezó hasta el cansancio, son las armas las que tiene la democracia, ¿no? Es el uso de la palabra a través del celular y de Twitter. Usted dijo, estamos charlando con Guillermo Francos, que es posible que Daniel Parisini, el Gordo Dan, sea candidato. Yo no dije que es posible, yo creo que sería un buen candidato, es un militante de las ideas liberales, de la libertad, digamos, en términos como hemos venido planteando durante ya hace bastante tiempo, y para mí sería un muy buen candidato, las expresa con mucha claridad, así que me parece que sí, que sería buen candidato. Más allá de la claridad, hay una versión mucho más radicalizada de la posición libertaria en esto, en ese tipo de personajes. Yo creo que es mucho más lo que se genera alrededor de la comunicación, de los tweets, de todo eso, que lo que es en la realidad, ¿no? Él es un profesional, es médico, es alguien que tiene mucha experiencia, que se expresa claramente, pero no, me parece que asimilarlo a posiciones, como se lo ha hecho a partir del acto del otro día, de posiciones más extremas, yo creo que no tiene sentido, ¿no? Si uno habla con él, es una persona absolutamente normal, equilibrada, que cree en la libertad de todos los hombres, que está en contra de lo que ha sido el sistema político hasta ahora y lo expresa a veces más duramente, cuestionador del statu quo, que es una persona que quiere cambiar, que quiere que la Argentina cambie lo que ha sido su actividad política, su actividad pública, pero nada más que eso, me parece, como mucha gente, ¿no? ¿Pero usted se imagina, Franco, lo que hubiese sido, digamos, suponiendo desde su propia mirada, viene un acto de la Cámpora, se sube al escenario Máximo Kirchner y habla de la Guardia Pretoriana, de los soldados, de ir a la guerra, a la batalla, de las milicias, y plantea en esos términos qué rol van a cumplir dentro de una fuerza política? Pero por eso digo, ¿Se imagina lo que usted hubiese pensado, la repercusión que se hubiese tenido? No, nunca me lo planteé en esos términos, pero yo no lo veo de la misma forma que lo ve usted, María. Yo, a ver, creo que ha sido mucho más, si me permite la expresión, exagerada la repercusión y los comentarios que se han hecho sobre ese acto de un grupo de militantes del espacio que decidieron trabajar en conjunto como organización interna dentro del espacio, que lo que son en realidad, ¿no? Así que yo no le doy la trascendencia personalmente, ¿no? Uh-huh. Que le han dado, pero bueno, cada uno tiene... le dan un premio, me imagino que si termina candidato es un premio, ¿no? El punto me parece que tiene que ver también con el compromiso con la democracia. No sé si vio ayer ¿Pero por qué, María? Pero a ver, María... A ver, bueno, el que habla de las armas no tiene un compromiso con la democracia. María, por favor, no. Usted es una persona con mucha experiencia, inteligente. ¿Quién habló de las armas? Las armas a las que se refirió, empezó hasta el cansancio, son las armas a las que tiene la democracia, ¿no? Es el uso de la palabra a través del celular y de Twitter, que es la utilización que se hace hoy en la política. Yo no la tenía cuando empecé en la política. Realmente era mucho más... elemental, digamos. Hoy se utilizan mecanismos mucho más sofisticados. Las redes son importantes para la difusión de las ideas políticas, pero de ahí a interpretar que esto es una milicia armada con armas de fuego. No, lo que pasa es que estamos hablando con Guillermo Francos. En el caso de, Donald Trump, y por eso lo investigaron, aunque ahora con la presidencia tiene una inmunidad, a través de las redes sociales se había alentado el no reconocimiento de un resultado electoral. Después acaba de salir un informe impactante de la Policía Federal Brasilera ayer respecto de hasta qué punto planificó un golpe militar Bolsonaro en contra de Lula da Silva, que preveía incluso el envenenamiento de Lula da Silva, en lo que fue el no reconocimiento finalmente también del triunfo electoral de Lula en Brasil. La verdad que la pregunta
a veces se crean informes sobre hechos que no son reales. Yo no puedo decirlo, no conozco el tema, no participé en ninguna investigación, no lo sé. Lo que sí sé, que interpretar que esto que usted dice que puede haber pasado en Brasil tiene algo que ver con las ideas que expresaron los integrantes de este grupo que se denominó la Fuerza del Cielo dentro de la Libertad Avanza, es una exageración. Ninguno está pensando en atentar contra el sistema democrático de ninguna manera. Lo único que pretende es cambiar las formas de hacer política, de tener un país distinto, un país con más libertades, todo lo contrario, ¿no? Entonces, no, el tema es la violencia y el tema es el límite de la violencia. Estamos charlando con Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Hay un tema ahí respecto de la violencia, ¿no? Las formas no son solo las formas, hay algo respecto de la violencia. María, yo me acuerdo, ¿no? Hace poco tiempo atrás, en algunas de las manifestaciones que se hacen en contra, o se hicieron en contra de la Libertad Avanza, he visto la violencia de grupos que nos atacaban o que atacaban a algunos de nuestros dirigentes, que los golpeaban, que les hacían una manifestación violenta en serio, con lo cual, digamos, atribuir a estas declaraciones violencia, la verdad, me parece que violencia es lo otro, ¿no? Violencia es cuando puede haber en más de un lugar también, o ¿no? De distintas formas, bueno, pero acá no hubo expresiones. Ministro, estamos charlando con Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Le pregunto, cuando le preguntaron a Milei, después no hubo una repregunta, con lo cual quedó un poco flotando en el aire, el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y qué va a pasar si se jubila ahora Maqueda en diciembre y quedan tres. Él dijo, la Corte con tres no puede funcionar, pero a la vez el Senado no está avanzando en el debate de los pliegos de los candidatos que ustedes mandaron y queda rondando la posibilidad que los designen por decreto. ¿Esto es una posibilidad que el gobierno está evaluando, el Poder Ejecutivo? Bueno, eso fue un hecho que pasó en la Argentina, entonces se hizo mucha especulación, pasó durante el gobierno Macri, y que después se ratificó por el Senado, ¿no? Entonces, yo digo, si el gobierno, si el presidente considera que hace falta completar la Corte de Justicia y no se tiene los acuerdos del Senado, tiene ese antecedente como para utilizarlo. No quiere decir que lo haga, pero sí sabe que lo tiene. Pero el antecedente, él retrotrae por el hecho de que era inconstitucional. No es que el antecedente es que... Pero nadie dice que... Pero María, no, pero nadie dice que se va a mantener inconstitucionalmente la designación de jueces de la Corte Suprema. En forma transitoria, como se hizo en esa oportunidad, bueno, el presidente... No, pero esa oportunidad no llegaron a... No, llegaron a, digamos, el primero mandó el decreto y después se discutió el pliego y no asumieron como jueces de la Corte, hasta tanto no tenían el pliego aprobado por el Senado. Bueno, pero veremos, la decisión la tomó en su momento, veremos. Yo no estoy diciendo que el presidente va a hacer o que no que lo va a hacer o que no lo va a hacer. Yo le digo pero que es con... ese antecedente. Pero no es constitucional. Yo no lo he conversado con el presidente en particular. Y, ministro, ¿sabe qué pasó con el brigadier de la Fuerza Aérea que fue desplazado? Hablan de irregularidades. ¿Usted nos puede precisar? ¿Qué pasó? Bueno, yo sé que algunas, no sé si estarán todas ahí. Yo sé que en el caso particular se comprobó que se había utilizado aviones de la Fuerza Aérea para ir hacia su provincia, creo que es de Entre Ríos, irán vuelos a Paraná en varias oportunidades para ir los fines de semana, con lo cual es cierto que se planteaban como cumplimiento de horas de vuelo de pilotos, pero el ministro de Defensa consideró que era un abuso de una posición de poder político, de poder militar en este caso, que esos actos no debieron haber ocurrido, y entonces tomó la decisión de desplazarlo del cargo. ¿Y había también alguna acusación de acoso? No lo sé, eso no le puedo decir. No, leí. Yo la verdad no tengo información. Simplemente lo que había trascendido, por eso se lo preguntaba. Bueno, ayer en el reportaje que dio Caputo reveló, digamos, que ya están en una discusión que da la sensación que es más avanzada con el Fondo Monetario para un nuevo acuerdo con fondos nuevos. Así lo dijo el ministro. Él es el que lleva adelante esas negociaciones y esas conversaciones.
Ajá. Ahora, en ese contexto, una de las cuestiones que aparece en la discusión con el fondo es si va a haber presupuesto o no va a haber presupuesto. A veces da la sensación de que el gobierno prefiere no tenerlo para poder seguir haciéndolo vía decreto en la disposición de las partidas. ¿Ustedes qué prefieren? Nosotros preferimos que se apruebe el presupuesto de la manera que ha sido propuesto por el gobierno. Si hay modificaciones, no podemos aceptar, por supuesto, no se va a aprobar el presupuesto, ¿no? Este es un problema. O sea, ponerse de acuerdo en cómo se sanciona el presupuesto es un tema básico. Y hasta ahora no ha habido acuerdo. Así que nosotros esperamos que se pueda aprobar. Para el gobierno es importante que se apruebe el presupuesto de la forma en que fue enviado por el Ejecutivo, ¿no? Ahora, con el caso del Senado, una vez que el gobierno o que Milei deja fuera del juego a Victoria Villarruel, diciendo ya no participa en las decisiones del gobierno, más allá de lo que esto significa para un futuro entre ellos, da la sensación también de que pierde un interlocutor en el Senado. No, el sentido de lo que expresó el presidente, mucho más allá de las relaciones personales, el sentido de lo que expresó el presidente es que las decisiones que toma el Ejecutivo y las que tienen que ver con el Congreso, las eleva el Congreso y se tratan en el Congreso. La vicepresidenta preside el Senado y, por supuesto, nosotros hablamos con la vicepresidenta sobre los proyectos que enviamos. Así, pero usted, eso, no el presidente. Cada uno cumple el rol institucional que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, el que habla con la vicepresidenta, son los ministros del área respectiva, o en mi caso yo como jefe de gabinete. Ajá. O sea que la interlocución queda a nivel de ministros. Sí, digamos que siempre es así, la interlocución con el Parlamento. El presidente tampoco habla por cada proyecto con el presidente de la Cámara de Diputados o con el presidente, en este caso, de la Cámara de Senadores. Ah, bueno, ¿no? Pero cuando él dice ya no participa de las decisiones del gobierno, da la sensación que es políticamente una relación rota. O sea, uno, si Milei el día de mañana, me imagino, tiene que elegir compañero de fórmula de vuelta, no va a estar Villarruel entre estas opciones. Pero faltan 3 años para eso. Tanta agua puede pasar bajo el puente, ¿no? Y falta menos para las elecciones legislativas del año que viene. ¿La imaginan con el PRO integrando las mismas listas o con el PRO aparte de los libertarios? Soy de los que imaginan que tiene que haber una confluencia porque hay un electorado común y pues los electorados siempre esperan que quienes estamos en la misma posición, en la misma línea, nos unamos y hagamos una propuesta conjunta electoral, ¿no? Así que espero que podamos llegar a ese acuerdo. Pero las cuestiones políticas son difíciles en estos temas, ¿no? Porque pasan desde los temas nacionales a los temas particulares de candidaturas en los distritos, en los municipios, en las provincias, que a veces no son tan sencillas de resolver, no son tan lineales. Entonces, una cosa es pretender ir a un espacio común y después otra cosa es concretarlo, que es un poco más difícil. Pero yo creo que vamos a conseguir llegar a un acuerdo e ir en un espacio común. Ajá. Hola gente, bueno, espero que les haya gustado el video. Nada, una pequeña reflexión con respecto a lo que es los medios de comunicación, cómo mienten los periodistas, porque, como dice Milei, se equivocan siempre para el mismo lado. Yo te entiendo que te equivoques un poquito para cualquier lado, porque, che, ay, mirá, perdón, tuve una información falsa, justo me equivoqué, perdón, pido disculpas. Claro, pero justo se equivocan para el mismo lado. Viste, ahí uno empieza a ver que por ahí hay mala intención. Porque, como bien dice Suchovicki, por ejemplo, cuando, no es el único que lo dice, pero lo explica muy bien, pero cuando todos se acostumbraron a vivir en un país donde las cosas son de una manera, nadie quiere cambiar, porque hay mucha gente que se enriquece. No son solamente los peronistas, los zurdos los que se enriquecen, no. Hay gente que dice, che, yo no me conviene esto, porque esto va a cambiar, y a mí no me conviene. Hay mucha gente que no le conviene. Bueno, vamos gente por el cambio verdadero, verdadero, de raíz, hay que sacar esto de raíz. Así que nada gente, un saludo, nos vemos en el próximo video, chau.